Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana desarrollan un proyecto sobre estudios de agua salubre en el lago de Valsequillo, el cual es el cuerpo de agua más grande del estado de Puebla, y los ríos que allí desembocan contienen residuos industriales que representan problemas graves de contaminación. La doctora Ariadna Morales Pérez, de la Unidad Iztapalapa de la UAM, señala las dificultades respecto a los contaminantes en el agua y el riesgo de uso para consumo humano. Es el embalse de agua más grande que se tiene en este estado. Y además, en él confluyen varios ríos. Es el Atoyac, el Arceseca, el Zaguapa. Y entonces muchas industrias, se tiene registradas 51 descargas al menos, vierten sus aguas residuales. No solamente eso, sino que hemos detectado que el gran embalse que se tiene ahí conteniendo grandes cantidades y toneladas de contaminantes en el agua del Valsequillo, estos se infiltran a través del subsuelo, contaminando el acuífero. He detectado arsénico, cromo, plomo, mercurio, y muchos sobrepasan los límites de la norma. El proyecto contempla varias etapas de trabajo multidisciplinario. Ariadna Morales explica el proceso que comprende este estudio, que puede significar el rescate de la flora, fauna y calidad de vida de la población en la periferia del lago de Valsequillo. Se pretende desarrollar al menos en tres etapas. La primera consiste en un diagnóstico preliminar. Esto es realizar muestreo no solamente en la localidad de San Baltasar Tetela, sino en todas las poblaciones alrededor del lago del Valsequillo. Posteriormente viene una etapa que tiene que ver con la propuesta del tren de tratamiento, ¿no? Nosotros ya llevamos una etapa de investigación previa que hemos estado trabajando y esta entraría también dentro de la tercera etapa, ya acoplar la tecnología, implementarla en cada uno de los pozos. También se tiene contemplado realizar talleres, fortalecer una cultura del agua, es decir, a las comisiones del agua que pertenecen a cada población y capacitarlas para que ellos mismos sean responsables. El estudio suscrito en la Red de Desarrollo Sostenible de la ONU, en su primera etapa considera un monitoreo entre los habitantes de San Baltasar Tetela con el fin de identificar los niveles de riesgo por la toxicidad en el agua, además del impacto ambiental como resultado de la actividad industrial. Bueno, pues principalmente los proyectos que tenemos trabajando aquí en esta zona es el pueblo de San Baltasar Tetela, que forma como una isla y muchos pobladores utilizan pozos para su suministro o consumo diario, ¿no? La idea del proyecto que inscribimos justamente en la Red de Desarrollo Sostenible para tener financiamiento es justamente porque estamos enfocados en el sexto objetivo de la Agenda 2030, y esto es proporcionar agua salubre a las comunidades vulnerables. Y se tiene contemplada justamente la etapa de biomonitoreo humano y a partir de ellos poder diagnosticar, predecir los humanos que están en riesgo, ¿no? La búsqueda para su financiamiento es un factor primordial para implementar las acciones propuestas en el proyecto Agua Salubre para Todos, que busca beneficiar de manera directa a 10.000 habitantes durante los próximos 30 años, mejorando la producción de alimentos, subsanar los problemas de salud generados por los contaminantes y fomentar el cuidado del recurso hídrico. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.